El jefe de la Región Policial San Martín, coronel Jorge Barbosa Jiménez, durante la reunión del Comando COVID Provincial, hizo un llamado a la población a no acudir a fiestas sociales porque los hospitales están quedando sin camas disponibles para pacientes que son víctimas de la pandemia. Elaboremos, por favor, no sé, spots publicitarios a través de pre-escrito, televisivo, radial, y decirle a las personas que ya no tenemos camas, que ya no tenemos camas y que los recursos se agotan. Que el policía y el militar y todos somos, y el regidor, todos somos seres humanos, todos somos como caer, todos. Entonces, por favor, yo hago mi trabajo, con mi hermano del ejército, veo que también veo a los soldados, ¿no?, a los conscritos, son jóvenes, que van y exponen su vida. A mí me dan. Sinceramente me da mucha pena, pero usted no tiene el amor y el cariño que es eso, donde usted empuña el fusil y se va a defender a su patria. No tiene miedo, pero yo soy un poco más viejo y mucho más viejo que ellos. Yo digo, no, él tiene derecho a vivir como yo lo he vivido, ¿no? Entonces yo le agradezco, señor, la oportunidad. Disculpen, por favor, pero hay que trabajar con nuestra población, que es hay que cuidar a la población, y ellos tienen que ayudar. Posteriormente manifestó a Vía Noticias que la pandemia no terminó y son los jóvenes quienes no están acatando las medidas sanitarias y más se preocupan por estar en discotecas hasta horas de la madrugada. Yo me refiero a discotecas, esas que funcionan en las tardes hasta altas horas de la madrugada, digamos 2 o 3 de la mañana, y que hacen promueven la concurrencia de la gran cantidad de jóvenes, personas que no miden que la pandemia no ha terminado. Entonces, bien ha dicho acá, situaciones muy preocupantes de que no hay camas en Tarapoto. Y ya no hay camas UCI en ninguna parte. Entonces, eso hay que ser conscientes de que debemos de cuidarnos. Y el llamado es a la población que acuden a estos centros, a estas discotecas, ¿no?, y se embriagan a estas horas de la noche, y que nosotros como policías tenemos que estar tomando acciones que nos desprestigian, poniendo papeletas, etc. Mella nuestro prestigio, mella nuestra imagen que tenemos, ¿no?, sobre que la persona tiene que cuidarse porque es su salud. Yo también como policía también me puedo contagiar. Asimismo, el jefe de la Región Policial hizo un llamado a la población a respetar las disposiciones sanitarias y dejó en claro que bares y discotecas están prohibidas sus funcionamiento. Es por ello que hasta el momento vienen multando a 31.000 personas. Entonces, señores, población, cuídense para terminar esta pandemia. Esa es la única manera. Sí, coronel, definitivamente las discotecas no están autorizadas para no, hacer, pero sin embargo utilizan el argumento de la reactivación económica. ¿Qué podría decir sobre eso? De ninguna manera, eso no resiste ningún análisis, señora, porque se convocan jóvenes y la aglomeración es impresionante. Y nosotros tenemos que, como policía, estar combatiendo esta situación porque es un foco infeccioso. Es distinto un restaurante que respete el aforo. Yo creo que aquí en la región, creo que es el 30%. Al aire libre creo que es el 40%, pero los bares, las discotecas están prohibidas. Están prohibidas, ¿no? Y hemos visto ahora, este último fin de semana, una conocida discoteca de que nosotros hemos ido y le hemos impuesto las sanciones. Y sin embargo continúan, ¿no? Entonces el llamado a los municipios a fin de que tomemos acciones más severas desde la perspectiva de la municipalidad, no desde la perspectiva de policía, porque yo multo a las personas, pero ser más enfático con la discoteca, con el local, ¿no? ¿Cuántas multas se hacen impuestos ahora? Alrededor, desde que se inició la pandemia, en marzo del año pasado, buenas tardes, más de 31.000 papeletas hemos puesto. 31 personas, 31.000. La Policía Nacional continuará realizando operativos y sancionando a los que incumplen las normas sanitarias.